Muy buenas noches, queridos televidentes. Una vez más en La Llave de los Secretos, este programa espectacular que siempre trae para ustedes temas de interés, temas de sanación, temas de equilibrio, temas desde el esoterismo y todo esto que desde la espiritualidad nos trae a nosotros descanso, conciencia y sanación. Hoy, como siempre, con un tema maravilloso, muy enfocado a lo que es el contacto con la Tierra y con nosotros desde nuestra parte material. Llamémoslo desde esa forma. Recuerden entonces que se pueden comunicar con nosotros a este canal en vivo ahora mismo al 234-8198 para que tiren todas las preguntas que tengan acerca de este súper tema que es los secretos del guaquero. Hoy con un invitado maravilloso que es David Granda, nuestro gran experto del Centro de Terapias Integrales Samsara en todos estos temas que tienen que ver con huacas, entierros desde el mundo de la espiritualidad, cómo acceder a ellas, cuándo, dónde. Mejor dicho, vamos a tener un tema hoy que yo sé que a muchos les interesa. Bienvenido, David. Bueno, Juliet, y a toda nuestra querida audiencia del canal CNC, de La Llave de los Secretos, que nos reunimos todos los martes a las 8:30 de la noche. Claro, Juliet, un tema súper apasionante, un tema muy bonito, un tema que realmente en la vida me ha enseñado muchas cosas. Precisamente cuando se tiene ese contacto espiritual con aquellos seres, con esas entidades que en cierto modo se manifiestan de cierto modo. Y claro, maravilloso pues hoy tener esa oportunidad de hacer una continuidad de un programa como estos, y que es uno de los temas que más me gusta. David, yo sé que a ti no te gusta mucho, en lo poco que hemos hablado, tantas presentaciones, pero a mí sí me parece importante que las personas sepan al menos cuánto tiempo llevas tú de recorrido con estas técnicas tan maravillosas, porque he sido testigo de todas las personas que han podido acceder a estos tesoros que la Tierra les ha entregado por medio de tu ayuda. ¿Cuánto tiempo llevas tú en esto? ¿Cuánto ha sido tu experiencia? Claro que sí. Bueno, realmente en el campo del tema de guaquería, por así decirlo, llevo un promedio de 7 años, pues ya metido pues como de lleno en el asunto. Manejo pues este tipo de técnicas y este tipo de cosas aproximadamente hace unos 11 años, correcto. Pero sí, el tema de la guaquería es mágico. Cabe resaltar, cabe decir que no es un tema para cualquier persona, que un tesoro no es para cualquier persona tampoco. Realmente tiene que ser una persona merecedora de ello, y para ello hay unas exigencias, hay unas reglas y hay unas normas que obviamente a medida que vamos avanzando en el programa lo vamos a contar, claro. Muy bien, David, no se me adelante al tema que eso está muy interesante, hay muchas preguntas por hacer. Sí. Ya saben, entonces este fue el abrebocas para el tema del día de hoy. Pueden comunicarse con nosotros en vivo al 234-8198 y también recuerden que está nuestra fanpage, La Llave de los Secretos, para que llame, para que escriba, interactúe, conéctese ya mismo por el canal CNC. Hablando pues de esta información tan importante, David, hay una pregunta muy importante y es cómo las personas pueden asumir que en su casa, en su finca, en su espacio, hay un tesoro, sea una huaca, un entierro, como sea según el caso. ¿Cómo las personas pueden asumir que lo hay? Bueno, listo. Cuando precisamente alguien nos contacta o me contacta directamente, y claro, empieza siempre por una evidencia. Hay que poner mucho cuidado con la evidencia, porque es que la evidencia, el ideal de la evidencia es que yo la haya vivido como tal, o sino alguien muy cercano a mí. Pero hoy en día, lamentablemente, muchas personas son del que alguien me contó que en un lugar alumbró, entonces por ello yo me fui, y bueno, no, y la idea no es esa. Sí. Ok, bueno, entonces cuando empezamos de esa evidencia, empezamos con esa evidencia por decir algo, cuando ven apariciones, bultos, fantasmas, algunas luces, algunas cosas como este tipo que silban, es que yo siento que a mi casa o a mi finca llega un caballo siempre a las 6 de la tarde y voy a asomarme y no es nadie, correcto, en ocasiones que la tierra alumbra, entonces bueno, eso ya son evidencias, o muy también cuando tienen esa persona esa posibilidad de soñar con un determinado lugar de su casa, de su finca, donde aparece alguien, una entidad o algo por el estilo, y le dice, venga, venga, sígame, venga, busque aquí, venga, escarbe acá, correcto. Entonces, esas son señales que son muy valiosas. Lamentablemente,
En la mayoría de los casos, estos trabajos se dañan porque vinculamos o involucramos personas no aptas para ello. Entonces, cuando hay personas que se llenan de ambición, del afán de tener riqueza, o bien también podríamos pensar en aquella persona que no ve la hora de que pueda salir algo de valor simple y llanamente para yo hacerle daño a esta persona, matarla, quitarle su tesoro. Son cosas que lo hemos visto hoy en Antioquia, hemos visto ese tipo de situaciones. Entonces hay que poner mucho cuidado. La intuición, la intención de la energía que manejan las personas. Esa es la más importante. Tiene que ver. Es la más importante, sin duda alguna. Es la más importante. Bueno, David, ¿cómo saber que una entidad está custodiando lo que está allí guardado? Perfecto. ¿Siempre se da que una entidad custodie lo que está enterrado? Claro, generalmente sí, en un 98% de los tesoros que hay están siendo custodiados por algo. Esta imagen que estamos viendo acá, de hecho incluso las que continúan, fue alguien que me las mandó, esto fue en Argentina, esto no fue aquí en Colombia, esto fue en Argentina, y obviamente es una persona que me decía que llevaba en el mundo de la guaquería un promedio de 28 años. Y en esos 28 años, en ese hallazgo, en esa búsqueda, digamos que no se encontró un tesoro. Se encontró unos elementos simples, había un tenedor, había una cuchara, había un Cristo grande como en plata, y era lo que había. Y simple y llanamente, pues una entidad o un ser que pudo haber guardado ese tipo de cosas allí, el hecho de que yo guarde, esconda algo que para mí es de valor, que para mí tiene significado, y vamos a suponer yo lo escondo donde nadie sabe que está, y vamos a suponer yo me muero, mi energía se queda presa allí. Entonces eso fue lo que ocurrió en este caso con estas imágenes que acabamos de mostrar. Entonces una huaca o un entierro no siempre es ese significado de lo material en abundancia. Claro y en riqueza. Que no, claro que no. Uh-huh. Por ejemplo, por eso hay que organizar ciertas técnicas, por ejemplo, como el manejo del péndulo, el manejo de las varillas, porque nos sirven para confirmar realmente. Por ejemplo, las varillas que nosotros vendemos, por ejemplo, ahí las vemos en pantalla, las varillas que nosotros vendemos son varillas que están aptas para la búsqueda de tesoros, uh-huh. netamente de tesoros. No son varillas que te van a ubicar un pedazo de machete que ocurre, una herradura sí. de un caballo, ni mucho menos. En primer lugar, porque los materiales con los cuales están compuestos las varillas internamente, precisamente están programadas para la búsqueda de tesoros y son varillas que funcionan perfectamente bien. De hecho, es uno de los elementos que más vendemos. Correcto, tenemos una clientela muy enorme precisamente en esa demanda de adquirir las varillas, precisamente porque son muy efectivas y muchas personas saben manejar varillas. Por ejemplo, hay personas que utilizan varillitas de lecho que funcionan muy bien, pero hay personas que dicen, no, yo quiero unas varillas como esas porque sabemos que son varillas que son muy buenas y efectivamente. Nosotros generalmente las vendemos económicamente. Pero precisamente en el año 2012, cuando yo empecé con este proceso, conocí a alguien que tenía unas varillas similares a estas, muy bonitas por cierto, y me decía, esta varilla me costaron $1,000,000 y estamos hablando casi 10 años atrás. Entonces, uy, ¿cómo? ¿Así que eso vale todo eso? Sí. Entonces, pero son elementos que son veraces, pues, o sea, realmente son de una efectividad de... Y que como igual no lo estás aclarando, no todas las varillas sirven para todas las necesidades. Tú dices que estas son hechas de elementos especiales para encontrar tesoros. Correcto, en primer lugar porque están programadas, están organizadas. Nosotros no las fabricamos. Hay alguien que las fabrica, especialista y muy conocedor de este tipo de temas, y es la persona quien obviamente nos las distribuye a nosotros, y nosotros obviamente pues también las sacamos al mercado, correcto. Pero sí, te cuento que son unas varillas muy eficientes. Bueno, David, hay una pregunta que yo siempre me he hecho, además por las historias que nos contaban los abuelos, que eran pues oriundos del campo casi todos, y es que siempre que había una huaca o un entierro, aparecía una luz. Siempre me pregunté, la luz, ¿de qué dependía? Porque también he escuchado muchas historias de que son de diferentes colores. Correcto. ¿Qué tienen que ver esos colores? Y esto sí es real. Bueno, muy bien. Efectivamente, sí. Aunque no en todos los casos va a aparecer la luz, pero sí en una gran mayoría. Bueno, por ejemplo, digamos, hay personas que en un hallazgo o en una historia de un lugar donde supuestamente hay una aparición de cierta energía,
puede aparecerse el bulto, blanco, negro, oscuro, entre otros. Como se ve en la imagen. Pero en este caso evidenciamos luces. Entonces aquí tenemos tres luces que para nosotros son significativas, como el azul, la amarilla y la roja. Y cada color es un significado diferente. Sí, por ejemplo, digamos cuando nos encontramos una luz azul, que de hecho hay personas que la pueden ver de un color verdoso, por decir algo, nos dice que es un espíritu liviano, que está pidiendo ayuda, que está pidiendo sáquenme de aquí, venga, yo ya estoy cansado, por favor. Entonces decimos que es un espíritu bueno. O sea, con esas entidades, con estas manifestaciones de luz en azul, podríamos decir que casi que nos vamos a la fija a sacar lo que hay que sacar. Sí, porque y no. Dan una autorización, por decirlo sí, así. Sí y no, porque la mente, la codicia, el afán de tener también juega. Ah, ok. Ok, entonces hay que ponerle mucho cuidado a ello. Sí. ¿Entendido? Ok, luego nos vamos a encontrar una luz de color amarillo, por decir algo. Esa luz de color amarillo nos puede representar una entidad o un ser un poco egoísta, un poco que pudo haber sido muy achapado y que por no haberle dejado nada a sus hijos, simple y llanamente guardó, enterró, es que esto es mío y no es de nadie más. Uh-huh. Y efectivamente cuando uno tiene esa posibilidad de hablar con una entidad con esta, le sentís la misma manera. Cuando ya usted los hace entrar en razón, caen en la cuenta y dicen, sí, fui muy egoísta, debí haberlo regalado cuando estaba enfermo, debí haberle dicho a mis hijos, debí haberle dicho, vea, está en tal parte, para que obviamente ellos hubiesen sido quien lo hubieran disfrutado en cierto modo, pero en ese entonces se manejaba mucho egoísmo, es mío y demás, no me van a tocar nada porque es mío realmente, entonces, bueno, ahí hay una situación bien complicada. Cuando es una luz roja o naranja, hay que ponerle mucho cuidado a ello, porque cuando aparece una luz de este color, nos está manifestando que hay una entidad de carácter demoníaco, una entidad algo fuerte, una entidad pesada, de hecho podría ser un entierro, una huaca con un pacto diabólico, por decir algo, donde hay un elemental o donde hay un demonio que es el que se encarga de custodiar ese tipo de cosas. Entonces, referente a ello, no es recomendable en ningún momento tocar esto, porque te puedes encontrar con la muerte, puede matar a un miembro de tu familia, bueno, pueden pasar muchas cosas a raíz de ello, ¿correcto? Entonces lo que quiere decir, cuando pasan ese tipo de situaciones, es mejor dejar eso quieto. Con esa luz roja ni siquiera habría la posibilidad de negociación. Bueno, no, sí me ha tocado, sí me ha tocado en ocasiones, ¿por qué? Porque resulta que a veces hubo una persona que enterró, y resulta que él quería, eso se manejaba anteriormente mucho, él quería que su entierro nadie lo encontrara. Entonces, con ese entierro, él hacía lo que nosotros llamamos un pacto. Y en el hecho de hacer un pacto, se lo entrega automáticamente a una entidad, entre comillas, para que sea el custodio, pero él no sabe que en el momento de morir se va a quedar apresado él ahí justo con la entidad, ¿cierto? Entonces, imagínate cómo es la situación. Entonces, a veces sí nos ha tocado ir a lugares donde precisamente nos encontramos con el cuadro y efectivamente hay que desterrar la entidad como tal. Eso sí se puede hacer, no en todos los casos. Sí. No en todos los casos, porque una situación es hacer un pacto, generar un custodio y todo lo demás, a cuando realmente un demonio se apodera de un tesoro. Para que un demonio se apodere de un tesoro, tiene que ser que realmente el tesoro es infinitamente grande. Por eso se dice que un tesoro, entre más grande sea, más difíciles de obtener, ok, entonces ahí juega eso. David, en cuanto a las personas, no sé si la mentalidad, bueno, ahorita nos hablábamos un poquito de la mentalidad y de la intención, pero yéndonos un poquito más allá, todas las personas, o qué tipo de personas son aptas para sacar una huaca o un entierro. Bueno, referente a ello, hombre, la mente humana no está preparada para muchas cosas, ¿correcto? Y yo podría decir que son pocas las personas que han podido disfrutar de una fortuna o algo por el estilo, primero por la mentalidad, ¿ok? Siempre, generalmente estamos planeando una cantidad de cosas, ¿sí? Entonces, en ese planear, yo puedo decir, bueno, ¿yo qué voy a hacer con ese tesoro que hay ahí? Sin tenerlo incluso. Sí. Y pensamos en ayudarle a Peranito, a Julanito y a Peranito. Pensamos en eso en el momento, pero yo le aseguro que en un momento de tener una riqueza o algo por el estilo, posiblemente todo se le olvide. Sí. Entonces, por eso se le dice a la gente o se le recomienda, nunca prometa absolutamente nada. Y para poder usted trabajar un tesoro o algo por el estilo, su mente debe de estar en blanco. Pues hay personas que a uno le dicen realmente,
voy a tener una mente en blanco cuando tal cosa, entonces usted no es apto para ello. Si usted no sabe dominar su mente, usted no es apto para ello, correcto, entonces ahí se presentan ciertas situaciones. Entonces, referente a ello, cuando hablamos de personas aptas, hombre, un buen corazón, un buen corazón, y es lo primero que va a mirar una entidad. Una intención bonita. Claro, de hecho incluso tuve esa experiencia de que una entidad llegó a preguntarme, ¿para qué querés riqueza? Y le decía, yo no necesito riqueza porque la mayor riqueza es la salud, por ejemplo. La mayor riqueza es la salud y yo no necesito riqueza. Entonces me decía que si quería que me regalara algo. Y yo le dije que no. Yo le decía, no, me interesa más obtener conocimiento y sabiduría. Porque si yo soy sabio en la vida, voy a saber vivir. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Y seguro que así fue. Entonces, no, uno no necesita de eso. Yo creería que lo que han de regalarle a uno, yo creo que ya me lo regalaron hace tiempo y estoy muy satisfecho por ello. Correcto. Pero entonces yo creo que cuando pensamos, cuando una persona piensa, listo, entidad, yo le voy a ayudar, pero ¿qué me va a dar a mí? Ya ahí entra en una discordia. El doble sentido. Efectivamente, sí, porque la conveniencia. Ya una entidad sabe de que ya hay alguien con una intención no buena. Sí. Pero si usted a una entidad le dijera, una entidad le pregunta a usted, ¿cómo me puedes ayudar? Y la persona le diría, yo te puedo ayudar como tú quieras, sin compromiso alguno. Uh-huh. La entidad diría, qué interesante. Y posiblemente le diría, tengo algo guardado por allí para usted, por decir algo. Y puede pasar, claro. ¿Cómo se comunican esas entidades de ahí? Bueno, claro que sí. Mire, hubo un caso en un municipio de Antioquia, no vamos a decir el municipio por muchas cosas. Mire, era mamá e hijo, la señora tiene la posibilidad de ver una luz cerquita de su casa, ella le cuenta a su hijo y se van a hacer un hueco. Cuando estaban haciendo el hueco, ven que del mismo sale un señor de edad, se para y se queda mirando el hueco que ellos estaban haciendo. Estos dos se quedaron pasmados, no le preguntaron nada, no le dijeron absolutamente nada, entonces él salió y se fue. Ellos llaman, me cuentan la historia, vamos al lugar, verificamos el asunto y efectivamente están en el lugar que es. La recomendación fue, no se preocupen, él va a volver a salir. Si yo soy una persona que voy a buscar tesoros, en cierto modo, en un 60% voy a tener esa conexión con ese espíritu, o lo voy a ver o se va a hacer sentir. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo no tengo la valentía para ello, dejo eso quieto. Uh-huh. ¿Cierto? Sí. Entonces, cuando vamos, listo, la entidad va a volver a salir. Por favor, cuando salga, lo primero que le van a preguntar a usted es qué debemos hacer para ayudarle. Queremos ayudarle, ¿qué hacemos? Listo, perfecto, ubicado el lugar, todo quedó listo. Ya nosotros nos vinimos, efectivamente ellos continuaron su trabajo y efectivamente la entidad surgió y volvieron a no preguntarle nada, de la entidad se fue. Bueno, Dios. Cuando no existe el carácter para ello, entonces es mejor no hacerlo. Nada que hacer. O sea que esto es para personas de mente fuerte. Sí, señora. Muy bien, vámonos entonces a una pequeña pausa comercial, no se muevan de ahí, recuerden, ya pueden empezar a hacer sus preguntas al 311-347-3551. Vayan gestionando las que este corte es pequeñito. Ya regresamos con este super tema en La Llave de los Secretos.